¿Sabes qué es churra? Que la moneda la estira, la aplasta. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un video express. Hace unas semanas atrás fuimos al zoológico de Guayabamba o al zoológico de Quito y vimos en la entrada una máquina que nos pareció bastante extraña y luego de un rato viendo a ver qué hacía esta máquina logramos saber de qué trataba. Los videos que van a ver a continuación los grabamos bastante rápido, los grabamos con el celular ya que la cámara se nos había descargado en los videos que hicimos del zoológico. Esos videos los van a conseguir de este lado, hicimos un par de videos, pero no quisimos incluir este video como tal en ese par de videos porque quisimos darle la importancia que se merece esta máquina, porque así como nosotros habían otras personas que no sabían cómo funcionaba, que no sabían qué hacía realmente y nadie quería meter el dinero en algo que no sabía para qué era, aunque eran simplemente 50 centavos como van a ver ahorita, bueno, 51 centavos, porque por más descripción que tenía la máquina no decía a ciencia cierta qué era lo que hacía como tal. Y creímos necesario mostrarles cómo funcionaba esta máquina porque así cuando ustedes vayan al zoológico de Guayabamba o a cualquier otro sitio donde vean este tipo de máquina lo sepan usar y le saquen provecho, cosa que muchos no hacen por desconocimiento como nosotros al llegar. Así que no se diga más y vayamos. Sí. En la entrada básicamente lo que se encuentra es una tiendita y se encuentran estas máquinas que están bastante curiosas porque las máquinas básicamente lo que entendemos es que acuñas las monedas y te colocan alguna de las figuras de algún animal. Básicamente lo que tenemos es que meter una moneda, dos monedas de 25 centavos y una de un centavo. Esa de un centavo es la que nos va a acuñar básicamente y nos va a hacer, hasta donde entendemos, alguna de las formas de algún animal de estos que tenemos acá. Sí. Interesante. Está chévere. No tenemos monedas de 25 centavos ahorita para hacerla, sí, pero vamos a ver si podemos cambiar para ver si nos llevamos ese recuerdo. Uh-huh. Bueno, ya conseguimos las dos monedas de 25 y la de un centavo para ver si hacemos lo que le mostramos al principio. No se podía ir sin probarlo. Vamos a meter acá la de 25 y la de un centavo. Seleccionamos el diseño. Ahí. Y metemos la moneda. A ver si funciona. ¿Y ahora? Creo que tienes que darle vuelta ahora. No. No, creo que no. ¿Sí? Creo que sí. ¿Ya? Ahí. Creo que salió ya. Miren, aplastó la moneda del centavo y le colocó el diseño que elegimos. Wow, ya va, ahí no se ve. Qué chévere. Quedó como una plaquita. Está demasiado pavo. Te puedes hacer un huequito y te lo pones de collar. Sí, exacto. Como un llavero, algo así. Sí. Pero aquí casi no se ve. Qué chévere. Bueno, así que ya saben, cuando vengan al zoológico se pueden llevar por 50 centavos un recuerdo como este.